Tiempo de cultura, tiempo de nuestra agenda, tiempo de nuestra compañera Esther Bermejo. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes y felicidades, Cristina Camel. Bueno, y ya sabes. Pero si me has cantado ya esta mañana. Por eso, porque en público sabes que no canto. Qué bonita entonces, vela. Sopla vela, sopla vela. Yo la soplo desde aquí, ahora apágala. Ahí está. Telemáticamente, gracias compañera, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos, Cristina, vamos a hacer ese repaso por la agenda cultural, por todas las ofertas, bueno, algunas de ellas que tenemos en Castilla y León, porque no hace falta irse fuera de la comunidad. Tenemos muchas propuestas muy buenas y hay que reactivar nuestra economía, que eso es importante. Entonces, vamos a comenzar además por un lugar precioso, por San Pedro Cultural, en Becerril de Campos, en Palencia. Una propuesta muy interesante, lo abren otra vez al público a partir del sábado y además tienen esa propuesta que a la gente de Palencia y a los residentes con enseñar el DNI, la entrada es gratuita. Y a los demás, a los que vamos de otras provincias, pues muy sencillo. Consumimos en un bar, en un restaurante, en la hostelería de allí, de Palencia, de provincia, 15 euritos y la entrada la tenemos gratis. Ah, mira, qué interesante. Muy bien. Un planazo. Y además ese lugar es precioso. Es un monumento estelar, un espacio dedicado a la astronomía. Muy interesante. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. De momento lo que no va a haber son los conciertos, esas actividades culturales, pero sí que podemos verlo, disfrutar de esas visitas, además de esas visitas que tenemos, que te metes allí y es un lugar tan especial que es muy recomendable. Me acuerdo que fuimos cuando lo iban a inaugurar, que estuvimos con los arquitectos y la verdad que todo el trabajo que han hecho allí es asombroso, ¿verdad? Es un lugar muy especial. Un lugar muy especial. Pues así arrancamos con nuestros planes. Vamos al siguiente destino. Nos vamos también a otro lugar muy especial y muy bonito, el Palacio Gaudí de Astorga, el Palacio Episcopal. Tenemos que esperar un poquito más, lo abrirán el miércoles, el día 1 de julio. Lo que pasa que ayer pues, se cumplían 131 años de la colocación de la primera piedra, fíjate. 131 años. Fue proyectado por el arquitecto modernista. ¿Tiene más años que yo? Hombre, hombre, claro. Bueno, pues sí, fue proyectado por Antoni Gaudí, fíjate, es uno de los poquitos edificios que proyectó fuera de Cataluña. Son solamente 4 los que proyectó y 2 los tenemos en la provincia de León. Así que es una muy buena oportunidad de descubrir ese gran palacio que él lo concibió como un castillo en el exterior y como una iglesia en el interior. Y también es delicioso. Vamos al siguiente, Esther. Vamos al siguiente. Nos vamos a. Te voy a proponer 2 exposiciones, una de interior y otra de exterior. Nos vamos primero con la de interior, Los años vividos, crónica fotográfica de la movida. Vamos a ir a los años 80 y a través de 100 fotografías, bueno, de un centenar, nos vamos a ir a esa época gloriosa de Madrid de los años 80, en el que Madrid pareció. ¿Cómo estaba Almodóvar, de verdad, Para no conocerle. Pues Madrid pareció convertirse, digo, en un inquieto referente de modernidad. Almodóvar, Alaska, Nacho Cano, tenemos muchos referentes, pero también tenemos otro apartado dedicado, aparte de La noche se mueve, a Grace, Andy, Kate, Robert y compañía. Muy interesante también esta exposición que tenemos en la Sala de Exposiciones de las Francesas en Valladolid y estará pues hasta finales de agosto. Perfecto. Ahora te voy a proponer que veas este vídeo, bueno, y a todos los espectadores, y luego comentamos. Venga. ¿Visto yo a Iván García, nuestro compañero? Pues sí, has visto bien, has visto bien. Ha sido una de las fotografías seleccionadas, fíjate, Foto España durante el confinamiento hizo una convocatoria y la participación ciudadana fue increíble. Más de 63.000
fotografías recibidas. De todas ellas, se ha hecho una selección en 50 ciudades y 50 fotografías por ciudad. Pues en Valladolid está una de nuestro compañero, se ha inaugurado esta mañana este chico, y la podemos ver. Lo que toca lo hace oro, ¿eh? Madre mía. Es que tenemos un gran artista en el equipo. Bueno, a muchos, ¿eh? Que nuestro equipo está formado de gente muy buena. Pero somos sí, pocos, Iván, pero bien es maravilloso. Se dice. Vamos con el siguiente plan porque ya vamos acotando ahí el tiempo, Esther. Vale, voy muy rapidito. Lo único, en el paseo del Campo Grande lo podemos ver, esta exposición, que como digo, está al aire libre, en la zona del Paseo de Zorrilla, al exterior. Nos vamos ahora hasta Salamanca y nos vamos a la Casa Museo de Unamuno, que si hablábamos esta semana de un rodaje, el primero en Salamanca, que estaba teniendo lugar y además dedicado a Unamuno, pues digo, pues vamos a conocer un poquito más la figura de este gran escritor, filósofo y que fue rector de la Universidad de Salamanca. Pues en la casa, en museo, tenemos ciertas habitaciones donde él residió, que está con sus muebles, con sus libros, tenemos la biblioteca, pero también vamos a poder introducirnos en su mundo y realizar una labor de profundización tanto del personaje como de la persona. Bueno, muy estamos hablando visitar. Mucho de Unamuno, últimamente. Si levantara la cabeza al escritor. Son visitas que se reduce el aforo, se reduce, además van a ser de 45 minutos para los 15 minutos siguientes. Limpiar absolutamente todo, desinfectar y solamente van a poder acceder unas 10 personas por vamos visita, a lo siguiente, máximo. Esther. Bueno, y nos vamos también con un poquito de naturaleza porque necesitamos, ¿verdad? Necesitamos naturaleza, necesitamos y tenemos, pues fíjate, ¿qué tenemos en Castilla y León? Claro. Pues nos vamos a ir al centro del lobo ibérico Félix Rodríguez de la Fuente, está en Robledo de Sanabria. Y ahí no solo podemos observar lobos en estado de semilibertad, pero lobos ibéricos, sino conocer su biología, la ecología, valorar la importancia de esta especie y además disfrutar de este espacio natural que tenemos ahí en la provincia de Zamora, cerquita de Puebla de Sanabria. Pues muchísimas gracias, Esther, con estas bellas imágenes de naturaleza, de fauna de esta tierra. Te damos las gracias por esa vuelta por nuestra tierra, culturalmente hablando. Nos vemos muy pronto. Gracias por la felicitación. Un besazo enorme.